Luis, creo que te está buscando tu papá. Ya me mató. Y ya le dijiste ya que le estás acá. Listos. Hola a todos, muy buenas noches. Pues nosotros somos la Academia de Danza Estudio 1. Estamos muy felices de estar transmitiendo esta rueda de prensa después de algo de tiempo que no nos veíamos por acá y que no podíamos de repente invitarlos para las actividades que estamos haciendo. Hoy queremos compartirles parte de lo que se viene de nuestro trabajo y de lo que van a ver el próximo sábado y el domingo 28 y 29 de mayo en las canchas de usos múltiples de aquí de Camachalco. Muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos están acompañando. Gracias a todos, gracias Radio Expresa, Radio Teca, gracias a Radio La Patrona y también a nuestra amiga Kenia. Gracias, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y pues bueno, estamos aquí. A todas las personas que nos están viendo, también pueden realizar sus preguntas y con gusto les vamos a estar compartiendo. También recuerden que, bueno, les vamos a regalar unas cortesías a nuestros medios de comunicación para que también hagan sus dinámicas en sus perfiles y también puedan ganarse un pase para nuestro recital que se viene próximamente. Así es que, pues bueno, vamos a dejar a los medios de comunicación que nos puedan realizar las preguntas y también, claro, que se enteren todos de lo que estamos haciendo. David, si nos puedes platicar el concepto. Sabemos que el último evento fue el de Queens, un tributo a esta agrupación británica. Ahora, ¿cuál es el concepto? Ok, este año volveremos a revivir uno de nuestros trabajos que ya habíamos hecho, que se llama Immortal Dance. Es un homenaje al rey del pop, a Michael Jackson. La temática está basada en su música, más que como tal en su vida o en algo así. Es coreografías inspiradas en sus propias coreografías. Para la intención es, pues, precisamente mostrar como una nueva propuesta dancística. Así es, David. La verdad, qué gusto que regresen otra vez a los escenarios. Qué gusto que alegren de nuevo con esa expresión que tienen ustedes llamada danza, llamado baile. Dime, ¿qué esperas de este nuevo proyecto? Pues mira, realmente esperamos que vaya mucha gente y esperamos también que les guste, más que pues también la asistencia. Sabemos que ahorita la situación de reactivar todo ha sido muy difícil, pero más que nada esperamos que les guste porque ha sido un trabajo muy extenso y como cada año intentamos innovar y lograr sorprender. Perfecto, de parte de tu amiga Kenia, me gustaría conocer a los chicos. Vemos que traes ahí algunos talentos. Me gustaría que me platicaras acerca de quiénes lo conforman. Ok, claro que sí. Pues bueno, les voy a pasar el micrófono a ellos para que se vayan presentando y que vayan diciendo su nombre. Vamos a empezar por acá, por la más chiquita que tenemos ahorita. Hola, mi nombre es Amaya. ¿Qué edad tienes, Amaya? Tengo 12 años. Hola, soy Luis Miguel, tengo 13 años. Mi nombre es Abigail Lobato y yo tengo 21 años ya. Hola, mi nombre es Diana Lezama y tengo 17 años. Mi nombre es Josué Jared y tengo 17 años. Mi nombre es Kenia Mariel y tengo 15 años. Pues bueno, aproximadamente son 35 bailarines en escena. Los demás también son alumnos que están ahorita pues ya terminando los ensayos. Ellos son parte del elenco que nos están acompañando. También son pues nuevos bailarines. En algunos decidimos también traer tanto como elementos nuevos que este año conforman, como también alumnos que ya han participado, como nuestra querida Bilobi, que lleva ya algo de tiempo con nosotros. Es la mamá de los pollitos, pero también traemos a chicos que ahora están viviendo esta experiencia. ¿Qué se siente tener talentos pequeños y tener talentos grandes? ¿Se nota la diferencia? ¿Cuál es la experiencia? Pues mira, la verdad es que este año es un año muy diferente a otros para la academia, ya que
El inicio de la academia de clases fue de manera muy general, así es que todo el grupo que está participando en su mayoría empezó entrenando desde el mismo tiempo, hace aproximadamente unos 8 o 9 meses tienen entrenando todos en conjunto. Entonces, este año se ve un nivel dancístico extraordinario para los dos ballets, el ballet infantil y el ballet juvenil. La verdad es que el ballet infantil mejoró muchísimo y tenemos grandes expectativas con ellos, así como lo tenemos con el ballet juvenil, porque, bueno, vienen también de entrenamientos diferentes, ¿no? Recordamos un poco el tema de Queens, insisto en ese tema porque fue como el parteaguas de lo que ya han venido demostrando. ¿Habrá alguna sorpresa de manera particular como lo que se presentó en ese entonces donde había música en vivo? Sí, claro. Bueno, voy a dejar que conteste Abby para que participe en la rueda de prensa. Bueno, sí, este año también estamos trabajando con una orquesta que nos está apoyando. Va a haber música en vivo, todo es completamente en vivo, no va a haber música grabada, ni playback, ni nada por el estilo. Entonces estaremos nosotros bailando al mismo tiempo que los músicos van a estar tocando. Sí. La verdad, chicos, es emocionante escucharlos, verlos. Yo nada más veo aquí a David. Una sonrisa con la que no puede porque se ve que ya estaba esperando este momento. Ya está, que no puede ver las ansias. Pero ustedes, chicos, yo también les veo la sonrisa, ¿sabes? Ya ven. Pero a todos los demás también les pregunto, ¿cuáles son sus impresiones, sus emociones que tienen en este momento? A ver, vamos a empezar ahora de este lado para que... Vas, Kenia. Bueno, pues esta gala siento que es algo para mí es muy emocionante, ya que hace tiempo también tuve la oportunidad de participar en Queen, pero esta en específico siento que son muchas emociones cruzadas, es regresar al escenario después de mucho tiempo y siento que las coreografías y todo esto que estamos preparando es algo realmente fascinante. En lo personal, en mi experiencia y todo esto, siento que es algo... muy bueno, me siento muy emocionada y al mismo tiempo como un poco nostálgica. Sí. Muy bueno. Bien, me da muchísimo gusto que estén disfrutando esta parte del baile y me atrevería a preguntar cuál ha sido como el mayor temor que han tenido ustedes como bailarines, como danzantes. Bueno. A ver. ¿Yo? Sí. Pues a veces... pues los nervios siempre te están traicionando y pues yo creo que sería como olvidar la coreografía o que pues algo de la producción no salga como se esperaba, pero pues para eso nos preparamos, para que todo salga excelente. Es importante, por ejemplo, recalcar que muchas veces todo lo que se ve en el escenario, todo lo que se vive el día de la función, pues detrás de esto llevan muchísimas horas de ensayo, muchísimo esfuerzo con los chicos, muchísima pasión, muchos sacrificios. Entonces, los nervios y como que de repente el que algo salga mal, pues sí, es mucho de los temores, ¿no? O sea, tenemos de repente miedo desde que se te caiga algún accesorio del vestuario hasta que tú te caigas en el escenario o como dice Jared, que se le olvide la coreografía. Y claro, en mi caso, que yo estoy detrás de esto y en cabina, pues que la producción, que la iluminación, que los efectos, que la reacción del público sea como se espera, porque se hace con toda la intención de que el público se lleve un grato momento, que vivan emociones diferentes durante la hora que va a estar ahí. Oye, si nos platicas los horarios de presentaciones y si nos repites los días. Claro que sí. Bueno, será el sábado y el domingo. El sábado son dos funciones, a las 4 y a las 7, igualmente el domingo. Y pues los esperamos. Es en las canchas de usos múltiples. ¿Y para la compra de boletos, dónde lo pueden hacer? ¿Hasta el mismo día? Sí, los alumnos, los participantes de la academia están vendiendo los boletos, pero también en taquilla se va a hacer el día del evento. Entonces, igual en la Academia de Danza Estudio 1,
Sur, número 302, a un costado de la ex Facultad de Medicina Veterinaria. De 4 a 7 de la noche se están vendiendo también boletos ahí, por si gustan. Muy bien, mi querido David, me gustaría que nos platicaran acerca de por qué elegir la temática de Michael Jackson. De ahí, ahorita que llegaron, vi que traían los sobrenombres. También vi por ahí sus publicaciones, sí. La forma de maquillarse y demás. ¿Qué temática? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, esta pregunta, por ejemplo, es... inicialmente, el año pasado, cuando hicimos el primer recital con música en vivo, que fue Queen, la verdad es que no solamente es un trabajo conmigo, ¿no? O con los chicos, también es un trabajo con el director musical, que es Luisito, otro tecamachalquense, también que es un gran talento. Y en algún momento, en una charla, él me decía: ¿sabes qué? Hay que empezar a planear algo con música de Michael Jackson. La verdad es que para las dos cosas, para la parte musical y para la parte dancística, pues es un reto. Entonces, cada año todo lo planeamos desde 7 o 6 meses antes. Ya sabemos qué es lo que vamos a presentar, empezamos a investigar todo sobre lo que queremos mostrar este año, y claramente sobre eso nos basamos en la preparación de los bailarines que conforman la Academia de Danza. Entonces, pues, como cada año vemos el nivel de convocatoria y el nivel dancístico de los chicos. Se prepara con la finalidad de que superen lo que se logra año con año. Entonces, pues Michael Jackson fue la opción, ya que, como todo el mundo sabemos, era un artista completo, bailaba, cantaba y actuaba. Entonces, pues llevar eso al teatro o al escenario, creo que es un reto bastante bueno para mí, bastante bueno para el director musical, porque, por ejemplo, nos damos cuenta que Michael Jackson hacía todo solo, ¿no? Él cantaba, él bailaba y así. Y entonces aquí tenemos dos coristas, tenemos un elenco de 35 bailarines y le estamos dando fuerte para que, pues, no se vea igual que un show de Michael Jackson, pero sí se la pasen bien y revivan ahí su música y todo. Qué bueno que estás retomando todo esto. Hacía falta, yo creo que algo bien importante que les estás enseñando a estos chicos, aparte, pues, obviamente, de la danza, es la responsabilidad, la pasión, el compromiso y la dedicación de que cuando quieres algo, lo puedes lograr, todo depende del empeño. Muchachos, ¿qué tan emocionados están con esto? La verdad creo que no nada más es un trabajo de danza, ¿no? Sí. Porque están involucrados tanto los que van a elaborar el vestuario, los claro. que están haciendo la música. ¿Ustedes cómo ven? Pues a ver, Luis Miguel, échate esa pregunta. ¿Qué tal tu emoción? Pues estoy bien emocionado porque ya tiene tiempo desde que no bailamos después de lo de Queen. La verdad, se siente una chispa dentro de todos nosotros, la emoción de volver a bailar en un lugar grande y con mucho público, la verdad, los esperemos ahí. ¿Y qué tal el compromiso? ¿Les es difícil combinar? Pues ahorita ya sabemos que todas las actividades están retomadas desde la claro. Y todo lo demás. ¿Qué tan difícil es eso, tener sus actividades diarias con el Pues en lo personal sí ha sido un poco difícil, porque pues estamos en la escuela y es entrar de 4:30 hasta la noche y estar todo el día ensayando, llegas cansado, ya no quieres hacer tarea, solamente quieres dormir. Entonces pues sí ha sido un poco difícil, pero cuando te gusta, pues le das mucha dedicación y estás ahí. Entonces pues si te gusta, estás ahí. Exactamente, muy buen mensaje. Si estás comprometido, todo se puede. Sí. Oye, David, preguntarte del elenco que participó en la última presentación, al elenco que participará en esta, ¿qué porcentaje se te repite? Pues son la mayoría son nuevos, o sea, la verdad es que el proceso del 2019 al 2022 ahora fue pues un cambio brutal para, yo creo que para toda la gente, y para Estudio 1
pues es un giro de 360 grados totalmente, porque pues bueno, nosotros terminamos la producción de Queen en julio, después de una pequeña gira que hicimos en la periferia de aquí de Tecamachalco y algunos otros estados. Entonces veníamos ya trabajando con la idea de hacer el recital 2020 y se viene la pandemia, ¿no? Entonces claramente pues tuvimos que seguir las indicaciones de gobernación y paramos la academia. En ese lapso pues muchos de los alumnos tuvieron que ver también sus prioridades y todos, ¿no? Entonces pues se perdió gran porcentaje de los alumnos. Algunos se dedicaron a estudiar, algunos se dedicaron a seguir bailando, a seguir entrenándose, a trabajar. Y pues a checar, algunos pudieron regresar, que son un 15% probablemente, pero de ahí pues la invitación siguió y empezaron a llegar nuevos talentos y pues de ahí fue donde nos preparamos para continuar y reabrir después de un año de haber estado detenido totalmente. Pues ahora empezamos a trabajar con nuevos chicos y pues felices de compartir esto. Oye, ahorita que hablas sobre la gira que realizaron, con esta presentación también tienes la misma inquietud de realizar otra gira por diferentes puntos, no solamente de Puebla, sino de otros estados. Pues sí está el compromiso, ya hay algunas fechas agendadas incluso, algunas invitaciones claramente. Esta producción es una producción total y completamente de gente tecamachalquense, de puros artistas de acá. Y lo que buscamos no solamente es como mostrar lo aprendido en la academia, sino todo eso hacerlo en un gran espectáculo que pudiera ser un producto cultural realizado de aquí para otros municipios y que sirva para sus eventos como en sus ferias, en eventos sociales, particulares y demás, o culturales, que es lo que más nos gusta, cuando son festivales culturales o grandes escenarios o escenarios diferentes, ahí es donde nos gusta llevar el trabajo también de los chicos, ¿no? Hay algunas ya, pero también estamos enfocados ahorita en el tema de un campeonato. Incluso el recital está hecho con la finalidad de recaudar fondos para el campeonato. Muy bien, para el campeonato, ¿cuál es la emoción que ustedes presentan? ¿Cómo es que van? ¿Cómo es que se está presentando? ¿Dónde es el campeonato? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, aquí quien lo conteste él. ¿Yo? Sí. Bueno, el campeonato se va a llevar a cabo en Bogotá, Colombia. Va a ser el 7 de julio, me parece. Pues sí, se siente la emoción, igual es mucho sacrificio el que se está dando. Pues es varias horas de ensayo, nada de, pues sacrificas salidas con tus amigos, con la familia, todo eso. Y pues sí, se siente un poco a veces pues extraño sacrificar todo eso, pero pues sabemos que lo hacemos con un fin para pues representar el país y representar nuestra ciudad acá de Tecamachalco, Puebla. Es que chicos, qué orgullo que no solamente pues va Tecamachalco, es el país completo. Qué emoción, la verdad, que se diga de Tecamachalco salieron estos grandes artistas que nos van a representar, pues dignamente. Digo nos van porque uno se emociona. Yo nada más los veo y contagian. Que era un campeonato y luego la carita les cambió. De verdad que es un gusto tener a gente como ustedes y como lo dijiste, que vayan esta vez a la presentación, porque parte de ello pues va a ser para que ustedes puedan lograr ir al campeonato. Así que ustedes que nos están viendo en a través de Facebook, ahí en su casita, ya lo saben, tienen una cita con los chicos de Estudio 1, porque esto les va a ayudar a que sigan logrando más cosas, y pues la verdad, muchas felicidades. Chicos. Gracias, muchas gracias. Sí. Claro, pues bueno, la finalidad rápidamente, tocando el tema del campeonato,
en el mes de diciembre participamos en el Campeonato Nacional de Danza, Unidos por la Danza MX. La verdad es una excelente plataforma, incluso también para los jóvenes bailarines y bailarines que experimentados, para que puedan probarse y pues intentar lograr esto. Nunca habíamos estado en plataformas de concurso porque es un entrenamiento diferente. Sin embargo, el haber participado nos dio una apertura diferente y visualizar las cosas de lo que hacíamos, ¿no? Nos hizo salir de una zona de confort. Entonces, el poder ganar el campeonato nacional es, bueno, increíble, ¿no? Ahora nos motiva más y es por eso que creo que el recital 2021 Immortal Dance lo hicimos con la finalidad de ser más, llevar como la danza a un punto de límite más grande, ¿no? O sea, no solamente cargamos con la responsabilidad de que al público les guste, sino que vean a los campeones y que vean a los que van a representar el país. Es una carga como también para nosotros, ¿no? Porque sí, por eso dicen los chicos, pues es sacrificio, es tantas horas de ensayo, pero creemos que tenemos que lograr el objetivo que muchas veces tal vez no pensábamos que iba a llegar, ¿no? Que iba a llegar el poder representar al país y llevar la bandera de México. Y por supuesto, sentir orgullosamente tecamachalquenses es increíble, ¿no? Entonces, lo hacemos también con la finalidad de que sea una gran noticia y para los mismos ciudadanos, ¿no? Porque a veces sabemos que estamos inundados como de notas rojas de la zona y no todo es eso. También habemos gente que nos dedicamos a hacer cosas chidas. Entonces, no, a veces no se dan cuenta de eso, ¿no? Y el esfuerzo de todo esto se ve reflejado en 4 funciones nada más. Ensayamos 3 meses o 4 para solo repetirlo 4 veces. Entonces, tiene que ser impresionante y tiene que sacar todo y claramente que la gente se quede con la confianza de decir, claro, son los que van, o sea, los queremos apoyar porque se están rifando la piel y les gusta, ¿no? O sea, les gusta participar, les gusta hacer esto y de verdad se esfuerzan mucho. Entonces, es un compromiso con la gente, con los patrocinadores. En una sola palabra, ¿cómo describirían este gran elenco, este gran evento que van a tener el fin de semana cada uno de ustedes? En una sola palabra, así que chicos, piénsenle. A ver, muy bien, pues empezamos con Amaya. En una sola palabra, Amaya. Describe todo en una sola palabra. Yo lo describiría como emoción. Yo lo describiría como, pues, mi emoción también. No se puede repetir. Ah, bueno. Pues, como éxito. Yo como nostalgia también. Yo como dedicación. Yo como renacer. Como perseverancia. Como algo muy único. Único. Bien, y retomando sus palabras, chicos, yo quiero preguntar, ¿nostalgia por qué? A ver. Bueno, nostalgia porque, o sea, independientemente de la pandemia, para mí es nostálgico porque yo estuve fuera un tiempo de Estudio 1. A mí no me tocó bailar en Queen, no me tocó bailar con música en vivo. Entonces, como ahorita retomar todo eso, porque nos dedicamos mucho tiempo pues al concurso, a otras presentaciones. Y ahorita volver a hacer una gala de danza para mí es nostálgico. ¿Por qué? Porque tantos ensayos, o sea, el dolor que se sentía, no dolor malo, sino bueno, malo y bueno, que se sentía hace, no sé, 5 años que yo pude estar como que seguido en estudio. Después de irme y regresar, para mí es nostálgico porque me hace recordar a mis compañeros, me hace recordar a cuando estaba más pequeño, o sea, me hace recordar como el Estudio 1 que iba iniciando. Y ahorita para mí es nostálgico porque es como si volviera a bailar por primera vez.
Entonces, muy bueno, chicos. Y les pregunto, ¿quién es Amaya de ustedes? Ah, ya está. Aquí le dicen, saludos a Maya, qué orgullo. Y le dicen aquí que nuestros mejores deseos para Estudio 1, que nos representarán próximamente en la competencia internacional en Colombia, que son los mejores. Ah, gracias. Ay, gracias. Ok, pues bueno, agradecemos a los medios de comunicación, muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando. Vamos a darles algunos pases para cada medio de comunicación que está aquí para que puedan hacer algunas dinámicas con sus seguidores y agradecemos de verdad a los tres medios de comunicación por estar aquí. También quiero agradecer a los papás de los alumnos, de todos los alumnos que están detrás de ellos. Gracias por también si están viendo la transmisión, por todo el apoyo brindado a los hijos. Y agradezco también pues a los músicos que nos están apoyando. Igualmente tenemos mucha gente noble alrededor de nosotros que este año se sumaron. Por ejemplo, le quiero enviar un saludo especial a David Lozano, de Embajador Latino, con su producción, nos va a apoyar con la producción del escenario y todo lo demás, precisamente para la recaudación de fondos. Igual pues a Diana Villegas, quien es la representante cultural del municipio y que claramente está siguiéndonos al pie del cañón con todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias y pues les enviamos unas cortesías para que también la gente que está ahí puedan participar en alguna dinámica con los medios de comunicación. Y los esperamos también el día sábado y domingo, 4 de la tarde, función de estreno del día sábado, 7, segunda función del día sábado a las 7, tercera función a las 7 y función de gala a las 7 también del día domingo. Y el costo de boleto es de 100 pesos y también la función de gala es de 120 pesos. Entonces, pues bueno, esperemos que les guste y cualquier cosa, también síganos en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encontramos? En Instagram y en Facebook como David, como Estudio 1. Diana Lezaba. Diana dice que tú tienes California. ¿Hasta dónde? Muchas gracias. Chicos, gracias a ustedes, gracias por las cortesías. Y de verdad, a todos ustedes les tengo la invitación a que vayan de verdad a disfrutar de esta gran función. No se la pueden perder. Es algo que vale mucho la pena. Que vayan y vean estos grandes talentos que están naciendo y que pues, nos van a representar con todo. Gracias, chicos. Gracias. Adiós.